Buenas tardes, amigos televidentes. Como siempre, bienvenidos a este su programa La Vitrina. Recuerde que estamos todos los miércoles a las 4:30 de la tarde. No se pierdan estos programas por nada del mundo porque cada uno son muy interesantes y bueno, vamos a aprender todo lo que tiene que ver el área de manualidades y vamos a ver con qué nos vamos a identificar. Recuerde que mi nombre es Isabel Velázquez y nos pueden contactar al 319-213-3466. Bueno, como siempre, aquí invitados súper especiales, como cada semana venimos con cosas novedosas, a ver cuál va a ser nuestro deleite, a ver en qué nos vamos a enfocar. Tenemos con nosotros a Liliana María Vélez. Hola Liliana, ¿cómo estás? Hola Isabel, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ti por acompañarnos en nuestro programa y por compartir con todos nuestros televidentes todo tu conocimiento. Okay, bueno, es un placer. Hoy vamos a hacer algo muy chévere. Es algo muy novedoso, porque realmente pues no lo hemos visto en muchas partes. No, apenas estamos como iniciando el mercado, poco se ha dado a conocer el producto. Ay, qué rico. Bueno, Liliana, a ver, háblanos un poco de lo que vamos a trabajar. Bueno, vamos a trabajar esta Catrina. Es elaborada en yeso, en materiales yeso, y va decorada con una flor en porcelana negra. Ah, y obviamente decorada pues con diseños y acrílicos. Bueno, aquí como siempre pues vamos a despertar toda la creatividad. Liliana nos va a dar unos tipsitos, nos va a ayudar como con eso. Y siempre lo podemos trabajar en qué, Liliana, en yeso, en cerámica. El porcelanito se presta para trabajar en muchos materiales, incluso en vidrio, en madera, en el mismo yeso. Ay, en lo que queramos trabajar el material. Bueno, el porcelanito es un material muy noble, sí, que se deja poner como quiera. Muy manejable, ¿cierto? Sí, muy sí, moldeable. Y estamos como también cogiendo como eso otra vez en apogeo porque estaba como muy perdido la parte del porcelanito. El porcelanito no se volvió a ver. Sí, bueno, la vamos a innovar en otras cosas, que mira que en este caso, por ejemplo, las flores en porcelanito. Las flores, llaveros, los souvenirs. También muy utilizado en porcelanicrón para eventos, recordatorios. Ah, bueno, ya ahorita nos va a ir hablando un poquito durante el programa de lo que, aparte de que lo que está haciendo que la Catrina, bueno, ya se enfoca en otras cosas también. Bueno, Liliana, ahora sí vamos a entrar en materia. Ah, bueno, los materiales. Los materiales, sí, señorita. Bueno, a tomar papel y lápiz porque vamos a dictar nuestros materiales. Calavera en yeso, porcelanicrón, acrílicos, neón, glitterete, piedra para decorar, esponja, pincel, un trapito y pintapuntos. Bueno, está un poquito larga la lista, pero eso normalmente lo manejamos en la casa, ¿cierto? Sí. Cualquier cosa nos inventamos. Listo, alguna cosita hacemos. Vamos a realizar la flor primero que todo, ¿cierto? Listo, sí. Listo, empecemos a hacer la flor. Exacto. Okay. Lo vamos a trabajar con porcelanicrón, ¿cierto? Sí, vamos a empezar con el porcelanicrón. Él viene muy selladito. Debemos tratar de conservarlo bien tapadito porque el ambiente lo va poniendo duro, muy seco. Ok. Entonces ya no es tan flexible para trabajarlo. Bueno, vamos a nos empezar. Tiene que quedar como una plastilina, siempre muy... Es como un... Sí, tiene esa base de colbón, entonces es muy... Ah, bueno. Muy pegante. Muy incluso es bueno trabajarlo, en este caso lo trabajo con las manos, pero es bueno trabajarlo sobre plástico o sobre vidrio cuando vamos a moldear como las calaveras que tenemos allí, los sombreros, los gorros, o pañoletas, o cosas que son ya de volumen pues alargado, hay que trabajarlo sobre una... Estirar, ¿no? Exacto. Ah, ok. Con un rodillito y plástico poder amasarlo para que el porcelanicrón quede bien planito. Ah, bueno, listo. Ahí vamos sacando eso, depende de mi mano el espesor que necesitemos para cada cosa. Sí. Bueno, a trabajar en el yeso entonces debemos de humedecer un poco, si queremos también podemos utilizar el colbón. Ya que el porcelanicrón está base de colbón, entonces sella muy bien y pega muy bien. Ahora no necesitamos este caso, nada más. Exacto, si lo queremos aplicar no hay problema. Exacto, si yo estoy humedeciendo el yeso con un poquito de agua. Con agua, exacto. Utilizo una bolita. Vamos a trabajar a base de bolas. Todos siempre lo trabajamos a base de círculos, de bolitas. Pegamos. La primera bolita. La primera bolita que es para fijar la rosa. Ah, para muy fijar bien. La rosa. La rosa la podemos comenzar de dos formas. Yo he comenzado con los pétalos de afuera para ver qué tan grande quiero la rosa. O si no, comienzo desde el centro, voy dejando que se seque porque se pueden pegar los pétalos, se pueden juntar. Sí, ya. A medida que va secando, pues el se va como anchando. Exacto. Normalmente tiende a agrandarse un poco. Tiende a agrandarse. Entonces, bueno, vamos a formar desde afuera. Vamos a empezar desde el centro. Desde el centro, exacto. Perdón. Exacto. Muy bien. Hacemos una bolita. Circulitos. Y la aplasto con el pulgar. Aplasto con el pulgar, voy moldeando para hacer lo que es el centro de la rosita. Ah, entonces enrollamos. Ah, queda súper chévere. Muy bien. Vamos colocando las piececitas de la rosa. Vamos a ir haciendo los otros petalitos.
Bueno, mientras vamos haciendo los otros circulitos, podemos de pronto, Liliana, colocarle aparte de la rosa otros accesorios. Aparte de la rosa, sí, lo que queramos, hojas, o podemos hacer, ya según la creatividad. La creatividad puede hacer todo un follaje. Varias flores, varias rosas, puede hacer violetas, girasoles, los cartuchos que quedan muy hermosos también, pues el anicrón. De todos los colores. Mira el anicrón, cómo se adhiere de chévere a la... Exacto, se adhiere muy fácil. Así, muy fácil a la calavera. Rosculas. Seguimos haciendo los rosquitos. Voy a hacer lo que estamos haciendo es esto, exacto. ¿Y por qué estoy trabajando con el blanco? Porque le voy a dar una técnica de envejecido a la calavera. Ajá. ¿Cierto? Porque si no, llegado el caso, uno trabaja con el anicrón de color rosado. Ah, y muy bien, de una vez maquillado. Exacto, exacto, de una vez. Muy bien, muy bien. De una vez se puede trabajar por aparte la rosa y después ya la calavera. Pero vamos a colocarlos aquí, que como están pequeñitos, pues para que la cámara de pronto nos alcance un poquito a enfocar ahí, para que miremos cómo va quedando. Simplemente los pétalos son formados aparte de bolitas y aplasto con el pulgar. Y simplemente y ya luego voy abrazando. No, ya después abrazamos. Muy bien, sí. Abrazamos el rollo, aunque este sea un poquito grande, pero... Pero ahí va quedando la forma de la rosa. Va quedando la forma de la rosa. ¿Por qué? Porque después cortamos esta parte para que la rosa nos quede planita. Entonces así vamos formando la rosa. Estos son los que uno puede hacer con mayor anticipación para que esos al que se vaya secando no se peguen. Acá podemos ver que se pegaron un poquito. Ajá. ¿Sí? Pero igual tampoco queda muy linda. Queda estético. Exacto. Queda estético porque digamos que a veces la manualidad es no es lo perfecto, sino exacto, lo imperfecto. Exacto. Ese es el y ya según lo que quiera, yo le quise dar como la calavera... bueno, representa la muerte, entonces ya la rosa como ya secándose, como dando como ese ambiente envejecido. Sí, no, y normalmente, como dice Liliana, ella lo hubiera podido hacer en un color rosado, pero no te va a quedar lo mismo cuando lo vas a hacer de pronto en pincelada seca o algo así que hacerlo directamente con rosado. A medida que voy abrazando la rosita, voy dándole pliegue a los pétalos y voy agrandando la bolita, ya es más grande la bolita para que los pétalos me queden más grandecitos. Claro, al similar a una rosa, yo creo que podemos tener como esa imagen ahí. Igual si vamos a trabajar en escala, vamos a hacer varias rosas, podemos hacer todas las bolitas y empezar a hacer rosquitos. Bueno. Y ya después cuando uno se devuelve a abrazar la rosa, ya va a estar más seco el centro, puede uno más fácil también manipular la rosita para que no se nos dañe. Bueno, eso está muy bien. Aquí vamos... Bueno, ahí vamos quedamos con la rosita. Ya nosotros miramos qué tan grande la queremos. Exacto, ya qué tan grande la queremos, qué tantos pétalos lo queremos. Que la rosa puede abarcar toda esta parte, incluso hasta taparle el ojo y queda muy hermosa la Catrina. Excelente. Le da una presentación medio muy bonita. Medio bien de ser el ojo. Bueno, ahorita pues, que los, no van a pensar de pronto nuestros televidentes que vamos a enfocar en la flor, ¿cierto? Ahorita vamos a pintar la calavera, la Catrina. Para que veamos la técnica, cómo es que se trabaja. Y esta técnica la podemos hacer solamente no en las calaveras, sino en otras cerámicas. Incluso, sí, en lo que viene muy, muy simple. A veces encontramos gallinas, marranitos. También he hecho marranitos con Catrina. Más decorados, que se utilizan mucho como recordatorios para fiestas infantiles. Llevan mucho los marranitos. Y es que ahorita hay una forma muy novedosa de todo lo que tiene que ver con pintas, con envejecido, con todo eso está en un apogeo tremendo. Bueno, Liliana, mientras tú ahí avanzas un poquito, cuéntanos, a ver, ¿tienes el almacén? Bueno, nuestro local está ubicado en el municipio de Caldas, a 2 cuadras cerca del parque. Allá trabajamos todo lo que es el yeso, el country, damos clases allá mismo. Trabajamos todo lo que quieran aprender. Ya tenemos exhibición de todos los proyectos en country, en yeso. Por ejemplo, tenemos lo que son las gallinas, los animales gustan mucho. Los gatos en country, en yeso. Bueno, excelente. De todo un poquito y se manejan varias técnicas para decorarlos, incluso con todo eso. Ahí todo bien, pues vamos ahorita a pasar la información. Y el porcelanicrón es una añadidura que le estamos dando o un valor agregado a todos esos productos y le da un muy buen toque. Y muy personalizados, trabajamos muy personalizado todo. Qué bueno. Bueno, eso es algo muy importante. Bueno, ahí va nuestra rosa ya. Nuestra rosa. Creo que ya se va... Ya se va viendo más grande, exacto. Podemos dejarla esta quietecita y le vamos a pegar, que ya está más pegadito. Vamos a hacerle los pétalos que son grandes. Entonces cogemos más que la bolita. Amasamos bien el pusanicrón, que no nos vaya a quedar como agrietado. Sí, a veces tenemos que tener ese tip de punto de que el pusanicrón tiende a quedarse con rajaditas. Sí. Y cuando se seque, eso queda con la grieta. Que se queda bien, entonces ya... Bueno, muy bien. Sí, que el pusanicrón nos quede como bien planito. Vamos dándole la forma a un pétalo. Ya el grande que queramos.
y pegamos. Bueno, ya la podemos pegar con agua, aunque el agua nos pone un poquito más atudito. Sí, muy complicado de manejarlo, por eso es bueno un poquito de colbón. Ah, bueno, ya pegamos está. Pegamos en la bolita. Uh-huh. Y ya si queremos la rosa muy envejecida, si la queremos muy abierta, o sea, le podemos dar la forma que queramos, uh-huh, al pétalo. Ya sí, exacto. Eso. La podemos moldear puede como, así, como la rosa parezca. Es una de las flores más hermosas y no le da un toque personal a eso. Muy bien, ahí ella, el otro pétalo. Esta parte es muy importante porque vamos a mirar, sí, cómo la va a ubicar. Mover de, ¿cierto?, donde, sí, podemos ubicarla a este lado, incluso desde el centro del ojo. He hecho unas que, como si la flor brotara desde el ojo y queda hermoso. Claro, porque son calaveras, son cocas. Exacto. Bueno, y vamos con la segunda, con el segundo pétalo. Podemos de esta manera. Muy bien. Vamos formando. Todo es jugar con, es jugar con nuestra creatividad y mirar qué es lo que y moldearlo, eso es lo bueno en Porcelanicron, deja moldear muy fácil. Sí, es un material que se deja acomodar como uno quiere. Se deja acomodar. Exacto. Y se deja pintar también muy bien. Y se deja decorar. Ya totalmente seco, exacto, es bueno decorarlo. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es como el paso a paso para que la gente, pues, para que todos nuestros televidentes miren cómo... Como ya desarrolló pues esa rosa, porque no siempre viene vaciada con la cara de la calavera. Ya tendría que hacer todo un molde completo. Exacto. Bueno, vamos a ver ahí si hay que ir rapidito a ver si nos logramos ver todo. Sí, esa es la idea. Toda la calavera. La Catrina. La Catrina, sí. Como haciéndole honor a la fiesta mexicana. Sí, allá que hacen el honor a la muerte, ¿cierto? La sí, fiesta de la muerte. Bueno, ahí veo que ella, por ejemplo, le decora con piedrería, le haces como sus toquecitos ahí, hasta el rosado tiene los labios. Tiene el remarcado los labios, que es como lo típico de las catrinas y los ojos, flores en los ojos. Exacto. Bueno, aquí ya vemos como los pétalos. Bueno, allá como... Sí, vemos que quedó de pronto faltándole, aquí me faltó unas tijeritas, faltándole pétalos en esta parte. Podemos pegar esta rosita y ya colocarle los que quedan acá. Ok. Listo. Entonces la adherimos. O esto los podemos cerrar otro poco. Muy bien. Bueno, ahí como nos quedó faltando un espaciecito. Nos quedó faltando un espaciecito. Bueno. La idea es porque... Aquí hay que recortarle. Sí, sí, sí. Le recortamos a la rosa para que quede ya más plana. Sí, para que ya se pueda acomodar al centro. Sí, porque a medida que ella se va secando, se va deslizando, entonces la idea es que no se deslice. Bueno, entonces mientras Liliana ahí nos organiza un poquito la rosita, a ver cómo nos va a acomodar, nosotros nos vamos a un corte de comerciales. No se lo vayan a perder la segunda sección, que va a estar muy interesante. Ya regresamos. Bueno, aquí estamos de regreso con Liliana, pues aquí nos está enseñando cómo vamos a hacer la flor de la Catrina, la rosa más bien, ¿cierto? La rosa. Aquí ya, como podemos ver, Liliana, le podemos mostrar a nuestros televidentes moldeándola un poco acá, cómo nos queda más o menos. Más o menos no, así queda. Queda la rosita. Así queda la rosa. Ya totalmente seca, como se ve en esta muestra, con el tallito de la rosa y las hojitas. Aquí ya tenemos cómo quedaría lista para pintar. ¿Cómo quedaría lista? Para empezar con los acrílicos. Bueno, aquí rápidamente ya nos va a enseñar un poquito sobre las hojitas, cómo van a ir diseñadas. Bueno, la hojita normalmente vienen estos moldes. Simplemente plasmar el Porcelanicron encima de la hojita y vamos despegando suavemente. Y lista. Hasta ya obtener la hojita. Igual la pegamos y le damos la forma que queramos a la hojita. Muy bien, exacto. Bueno, vamos a ver. Para ya decorar la rosa. Uh-huh. Bueno, ya de ahí, después de que tengamos la flor, pues ya eso es creatividad de todos, ¿cierto? Sí, sí, ya queremos colocar un ramillete de hojas en todo esto, queda hermosa también. Ah, bueno. O otra rosa. Aquí en este caso, por ejemplo, ya Liliana le colocó hojitas en varias partes, aquí arriba ya que le colocó un tallito. Es el tallito con las espinitas. Exacto. Con las espinitas, el mismo Porcelanicron le podemos sacar. Con estas herramientas que venden, se le saca un piecito y ya. Se le saca la puntita y se puntea. Se moldea más bien. Listo. Se moldea bien, que quede puntudito y mira que queda como una espina. Bueno, queda muy bien. Listo, aquí todo. Tenemos algo muy interesante y es que vamos un poquito adelantaditos, pues porque desafortunadamente el tiempo no nos da para todo. Pero Liliana, pues va a ser lo más práctica que sea posible para que todos aprendamos. Bueno, vamos entonces, ¿qué es lo que vamos a continuar haciendo? Bueno, ya luego que esté totalmente seca, ya vamos a darle la base.
para darle la técnica del envejecido. Bueno, aquí la tenemos negra, ya lista, ¿cierto? Debe quedar totalmente negra. Totalmente negra. Y otra cosa muy importante, bueno, una pregunta muy importante, ¿debe ser negra la base? ¿No puede ser otro color? Pues no, se puede utilizar, porque también puede utilizar pátinas para envejecer. Ah, muy bien, también. Listo. Puede sí, porque uno dice, negra, porque... pero yo quiero... Otro. Pero igual al yeso hay que darle una base. Listo, independientemente, okay. Hay que sellarla. Sí, sí, hay que sellarlo definitivamente. Muy bien, bueno, ya después de que esté negro, completamente negro, para darle esta técnica de envejecido, vamos a darle el esponjado. Ok. Bueno, el esponjado es algo, es así como esta, pero la vamos a trabajar aquí para que Liliana la pueda enseñar, ¿cierto? Muy bien. Nuestros televidentes que de pronto no conozcan la técnica del esponjado. Exacto. No, yo sé que para muchas personas eso es nuevo, ¿cierto? Sí, sí, a veces. De eso se trata nuestro programa, de que aprendamos, de que todos, bueno. Incluso para los niños que les guste de pronto trabajar con todas las manualidades. Es muy práctico. Comenzamos, humedecemos la esponja, no muy recargada, para que no nos queden los parches, y empezamos en forma uniforme a darle el esponjado a toda la calavera. Bueno, la esponjada es por donde nos quepa la espumita, no necesitamos hasta empezar a... Llegue, exacto. Sí, para que no nos tape las profundidades. Ok. Sí, porque las profundidades, digamos que es lo que le da ese toque. Es lo que le da ese toque. Y más la calavera, que por sí tiene estas grieticas. Okay. Las grieticas que se ven acá en la Catrina, igual en los cráneos, vienen marcaditos así. Bueno, pero recuerden que debe estar el porcelanicrón bien seco. Bien seco, bien porque si no se nos va a desbaratar la flor. Se nos va a desbaratar, no va a dejarse trabajar... Y además está mostrando sobre ellas. ¿Y cuánto tiempo demora más o menos, Liliana, en secarse el porcelanicrón? Dos días. Bueno, entonces podemos dejarla de eso, hay que hacerlo rápido. Sí. Por eso cuando uno trabaja en serie es bueno hacerlas de una vez todas. Exacto. Y ya luego con colbón, utiliza el colbón, pega la rosa, ya lista. Exactamente, muy bien. Hay muchas formas de trabajar. No tiene, exacto. Bueno, esta es la forma de trabajar el esponjado. Muy bien. Damos una mano, dejar secar, luego se da la otra mano al esponjado para poder darle buen blanco. Ah, para que nos bien. Quede de esta forma. Ok, entonces aquí vemos que son dos manos para darles ese toque de envejecido. De envejecido. Muy bien. Sin taparle mucho las profundidades, como decíamos. Aquí sí vamos a enfocarnos un poquito en la dentadura. Sí, porque la dentadura sí viene ¿cierto? Blanca, ¿cierto? Exactamente. Bueno, ¿esto, ¿en dónde conseguimos este material, Liliana? El yeso. Sí, pues, o sea, las calaveras como tal. Las calaveras como tal las consiguen en Caldas. Sí. Allá mismo donde vacían todas las tiendas de cerámica. Allá las donde las distribuyen. Ah, muy bien, listo. Porque yo sé que todos vamos a quedar muy antojados de tener... Claro que sí. De tener algo así en nuestra casa, que es bien bonito. Y es muy novedoso. Para un detalle. Sí. Decorativo, sí. Exacto. Bueno, muy bien, ahí vemos que ya... Así vamos avanzando. Igual, después de darle la primera mano, hay que dejarlo secar para que ya nos quede como aquello blanquito. Muy bien. Listo, aquí ya la tenemos pues lista. Exacto, aquí está lista. Ya se quita toda. ¿Cómo quedamos? Podemos hacer a lápiz, los que no tenemos de pronto mucha experiencia, sí, para dibujar directamente con la pintura. Con un lápiz podemos hacerle el diseño de las hojitas, de los arabescos, de todo lo que quieran hacerle a la Catrina. La Catrina se presta para decorarla como quiera, exacto. Como uno quiera. Como quiera, los colores que quiera. Exacto. Pero ahora podemos comenzar con el diseño. Pero primero vamos a darle lo que es la pincelada al rostro en sí. Ok. Para eso necesitamos que, ¿veis? Necesitamos el color, el rubor. ¿Veis? Sí. Este es beige. Muy bien. Pero recuerde que son pinturas acrílicas para que son nos dé acrílicos. Una mejor fijación. Porque normalmente esas pinturas, por ejemplo, parchecitos y esas pinturas que son así como tan económicas, no nos van a dar la misma terminación. Es línea escolar, no va a ser lo mismo. Exactamente. Bueno, esa es la parte muy interesante, a ver cómo vamos a realizar esa pintura. Utilizo lo que es el brochones, secos, totalmente secos. Porque en otras técnicas debemos de humedecer el pincel, ¿sí? Para que la pintura no se nos... acumulen el pincel. Bueno, aquí debe ser totalmente seco. Totalmente seco la brochita. Igual les trabaja la pincelada seca para muchos. Humedecemos la brocha en el acrílico, limpiamos en el trapito. Quitamos el exceso. Un papel. Exacto. La idea es quitarle el exceso, que no nos quede el parche ahí. Exacto. Y comenzamos en forma circular a darle el tono a la calavera. Mire todo lo que hemos pintado y necesitamos solo un poquito de beige. Solo un poquito. Porque es que nos quede con todas esas texturas. Montamos más.
Bueno, así lo que veo que el fondo de la calavera también tiene unos también unas piedritas adentro del ojo. Dentro del ojo, exacto. Se le pueden hacer corazones, estrellas. Bueno, hay mucho que hacer con esta cara. Hay mucho que hacerle. Bueno, igual en internet se bajan muchas ideas. Exactamente. De cómo están decoradas estas calaveras. Bueno, ¿y te especializas solamente en las calaveras o aparte de esto pintas? Pintamos otras cosas. Cuadros. De frutas, sobre todo. Gusta mucho la decoración para el hogar, sobre todo lo que es cocina. Frutas, gallinas, vacas. Exacto. Ya que para la finca, que los gallos, que los caballos. Ajá, muy bien. De todo un poco. Y esta misma técnica se puede trabajar sobre. Bueno, sí, porque la pregunta es porque no a todo el mundo, digamos, le gusta una calavera. Ah, sí, exacto. Sino que esta misma técnica la podemos practicar en otras cosas. La pueden trabajar en muchas cosas. Muy bien. Bueno, y sobre todo el yeso que se presta para esta técnica. Trabajamos. Bueno, y vamos. Aquí, tratando de no tapar mucho los dientes. Queremos que nos quede muy envejecido, no tapamos mucho. Si queremos que nos quede como muy claro ya el cráneo, podemos aplicarle más base. Exactamente. El base, ¿utilizan base o lo que llaman piel de ángel o lo que llaman un castaño? Sí, normalmente ya, colores pieles. Ya, exacto. Las marcas manejan los nombres para cada tono que ellos manejan. Sí, en este caso pues estamos utilizando se llama Rubor Beige. Ajá, muy bien. Que le da un toque muy, muy parecido Rubor al beige. Cráneo. Está bien bonito. Que es distinto al beige. Que es distinto al beige, porque el beige es más amarilloso. Bueno, ella nos recuerda que dicta clases para las personas que se quieran animar. Pues ahorita pasamos los contactos, pues ya nos da los contactos, la podemos localizar, porque de verdad que sí, es bien interesante todas las técnicas que ella sabe. Hay mucho que aprender ahí con ella. Sí, de todo aprendemos un poquito. Bueno, ¿y cuánto llevas trabajando con esto? Con la calavera en sí. O como tal en la cerámica. Como tal en la cerámica, de lleno, apenas un año. Apenas un año. Porque, bueno, tenía mi vida laboral y decidí dejar la vida laboral. Ah, bueno. Y laborar para uno, que es más interesante. Sí, bueno, vemos que le vamos haciendo a todo. No dejemos el nada cráneo. Limpio. Exacto. Bien. Esos son pinceles chinos, pero no son pinceles del otro mundo. No. En el mercado se consigue eso, se llaman brochones. Brochones, que es más pequeño, más cómodo para trabajar. Que el pincel chino de por sí trae... El palo más largo. Más incómodo. Bueno, aquí también las podemos, también digamos, Liliana, que el tono lo podemos pintar en otro color, ¿cierto? En otro color, envejecidos, por ejemplo, un aguamarina. O darle una combinación de tonos los que queramos. No tiene que ser beige. No tiene que ser beige, tiene que ser color de cráneo. Sí, porque a veces... Incluso si queremos dejarla así negra, como estaba en la calavera. Sí, también queda chévere. Y se decora el arroz. Uh-huh. Como digo, trabajar los colores que son de porcelana y crón y dejarla así negro. Y con laca y queda hermosa. Bueno, lo bueno de la pincelada seca es que hay mucho que jugar. Bueno, vamos a darle el tono a la rosa. Yo utilizo lo que es este neón. Los colores neones son estos, los que son como fluorescentes, ¿cierto? Fluorescentes. Uh-huh. Un poquito de neón. Y un poquito de fucsia. Bueno, neón y fucsia. Trabajar con los neones es muy bonito porque le da mucha vida. Le da mucha vida. Exacto. Con el mismo pincel, sin mojarlo. Sin lavarlo. Sin lavarlo porque nos va a hacer trabajar como con aguadas. Y que haya más complicado para pegar el tono en la rosa. Muy bien. Igualmente, limpiamos bien la brocha. Y sobre todo con los neones pegan ahí mismo. Pegan muy fácil. Uh-huh. En este tipo de técnicas sí, hay en otros que da dificultad. No, la madera es un problema de trabajar con neones. Es muy complicado. Bueno, ahí vemos que la rosa la vamos... Ya el tono que más queramos de subir. Si la queremos pálida, si la queremos muy subida. Entonces vamos a coger un poquito de fucsia también. Para hacer ahí como esa combinación. Un poquito como para darle varios tonitos aquí en el centro. Bueno, muy bien, la rosa también puede ser otro color, no tiene que ser rosada. No tiene que ser rosada. Sí, amarilla, muy roja. Muy bonito trabajar con pincelada seca. Queda muy, muy bonita bonito. La técnica, incluso vamos viendo que las profundidades quedan negras. Ya se va notando más, se va a notando. Medida que vas pintando, se va notando bastante las profundidades. Vamos a darle acá,
incluso la pieza voltearla por todos lados, uh-huh. muchas veces nos puede quedar. Pero si nos queda pintura. Pronto eso, o si nos queda pronto untadito un poco en la cara o en el cráneo, tampoco y, queda fea. Tampoco queda fea, porque igual vamos a utilizar que ir fuminando verdes. Exacto. Como la idea de follaje. Lo más que queramos roja o rosada. O muy más bien. Neón. Sí, ya eso sí, es jugando bien. Con los colores. Muy bien. Una rosita. Listo. O aquí en las esquinitas. Ya a medida que la vamos trabajando, vamos mirando. Bueno, no la quiero más rosada, no la quiero tan rosada. Si de pronto se me fue la mano, puedo corregir con un poquito de blanco o darle nuevamente un esponjadito. Bueno, eso es otra cosa que tiene muy chévere lo que es trabajar con pincelada seca, que si nos equivocamos o algo, pues se puede corregir muy fácil. Se puede corregir muy fácil. Aprovechamos que la brocha está con rosado y neón y le damos un colorcito. Ahí se me ve mucho ahí. Le damos un colorcito en los cacheticos, aquí alrededor un poquito. Quedó muy cacheticolorada. Sí, quedó muy cacheticolorada. Aquí sí. Como visos. Como visitos. Vamos a corregirla como ahí, ¿no es cierto? Podemos darle un poquitico. Ah, bueno, ya estamos corrigiendo, muy bien. Un poquitico. Para que no nos quede como un payasito. Para que no nos quede tan achantada. Sí, como apenada. Y bueno, nuevamente, cuando ya esté sequito, con el rubor, con el beige. Uh-huh. O el color piel le tapamos esa partecita. Bueno, ahora trabajamos el verde para darle a las hojas, al tallo y el follaje del cráneo. Bueno, el verde también lo trabajamos neón, lo trabajamos. Trabajo con el amarillo neón y este verde navidad. Que da estas tonalidades muy bien. Difuminadas, quedan muy hermosas esas dos combinaciones. Que el color neón viene normalmente muy líquido, uh-huh. y este viene más espeso. Sí, y más este verde, este verde neón que es bien complicado, se nos pegó ahí. Acá. Sí. Bueno. Estas pinturas, bueno, a pesar de que traen su taponcito para proteger el acrílico. Que se le tapó el. Sí, utilizo normalmente un cosito este. Este para que no se nos vaya. Ah, bueno, muy bien. Aquí tenemos la herramienta. Bueno, esas herramientas que conseguimos en el mercado para trabajar el porcelanicrón son muy útiles. Son muy útiles. No, y ahorita hay mucho útiles. Para trabajar eso, hay muchas cosas muy prácticas. Mucha cosa. Bueno, ahí bueno, ya le vamos a trabajar la hoja. La brocha, para que no nos vaya a quedar de pronto muy, muy verde. O más, podemos utilizar otro brochón. Le damos este para trabajar los rosados, los colores claros. Pero la combinación de todos queda muy bonito. Sí, queda muy bonito. Bueno, aquí vemos también que nuestro cráneo es brillante. La terminación, pues eso sí nos toca explicarla porque realmente pues no sí, la podemos no hacer. Ella está con una terminación de gemelos o resina, conoce también como resina. Uh-huh. Eso sí se deja secar de un día para otro. Claro que también se le puede aplicarle laca mate, sellarla con laca. Ya es el gusto de cada quien. No, a mí me gustaba mate, que no brille también. Bueno, en tu gusto, ¿cómo queda mejor? Queda más protegida con el gemelo. Sí, bien. Porque el yeso de por sí tiende a pelarse fácil. Queda un poquito más así. Le da más combino potencia. Entonces el verde navidad y le voy dando tonalidades por acá como si fuera el collaje y lo mismo con las hojas. Le voy dando también con el amarillo neón, le vamos dando lucecitas. Uh-huh. Sí, con el neón se da mucha luz, o sea, lo que hace es que se resalte más el color. Se resalte más el color, así como en esta. Exactamente. Muy bonitas las hojas. Y recuerden que las hojas ya. Las hojas se van con este verde. Incluso el más oscuro en el centro. Y el amarillo neón lo podemos utilizar más en la punta. Bueno, Liliana, yo creo que ya pues aquí tenemos como el abrebocas de qué es trabajar con pincelada seca. Con pincelada seca. Ya pues lo que es la decoración como el cráneo como tal, pues es. Como siempre decimos, la creatividad de cada uno. Vamos a mostrarlo por la parte de atrás. Si queremos, le hacemos esas hojitas y no los dejamos así. Los arabescos. Los arabescos que se llama, exacto. Pero aquí como tal, queríamos mostrar la técnica de cómo trabajar los cráneos. Exacto. Bueno, Liliana, muchas gracias por... Listo, Isabel, por los contactos, lo más importante. Contactos. Bueno, en Facebook nos encuentran como Decora Tienda, con D mayúscula inicial, y en Instagram
decora Liliana Vélez. Bueno, ¿y igualmente en el WhatsApp 301-567-3212. Bueno, cualquier pedido, con mucho gusto, hay domicilios, clases también. Ah, bueno, ahí tenemos de todo un poco. Y trabajamos muy personalizado, si no te gustan las catrinas, se te hace un vaquero como allí, un guerrero, un soldado, un policía, bueno lo no, que quieran. Hay mucha tela para cortar. Bueno, Liliana, a ti también de nuevo, Dios te pague. Y muchas a ustedes, gracias. Televidentes, pues muchas gracias por estar acompañándonos en otro programa más y bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.